que ocurrió en el campo, ¿no? Creo que el porvenir mereció un poquito más, pero en el fútbol no se inclina la balanza con merecimiento, sino con goles, se encuentran los goles. Y en determinado momento el partido se puso en una situación que el punto que finalmente conseguimos termina siendo, digamos, un logro. ¿Llegaste con el partido que se había arrancado? ¿Cómo lo viviste? Sí, porque yo los días lunes, sobre todo un día feriado, había muy pocos chicos en el piso de intrusos, entonces me liberaron faltando 15 minutos. Hice lo que pude en un tiempo récord para poder llegar, pero igualmente ya llegué con el partido comenzado. De todas maneras, quiero decir que esto es un equipo. Con el loco, con Carlos Enrique, el profe Perazo, nos manejamos siempre de manera muy sincronizada. Sabe que cuando uno sale, el otro entra. Entonces, Carlos Enrique, yo creo que es un técnico de primera división, y el hecho que esté él para mí significa estar muy bien cubierto, digamos, todo lo que es la parte táctica y también futbolística que tiene que tener el equipo.